días, ya estamos por aquí. Vamos a seguir jugando al picker.
Victory. De cuánto viene, papu. ¿Qué te pasa, Peti? ¿Qué te pasa? Muy bien, buena decisión. Madre mía, Chas Panzer decía, tío, oh, qué dolor. Ay, me la han quitado. Me la han quitado, me la han quitado, me la han quitado. No, M60 no,
Madre mía. Es que no podemos salir de ahí. Joder, arte, macho. Venga, tío, artillería de verdad, men, es que es. Oh. Puta injusticia, tío, lo de las artillerías. No, 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 no. Buenos días, grotesco. Claro, tío, cúbrete con él. Ya está. Te han disparado las dos. Cárgate una. Carga primero el FV, men. No le des margen, no le des margen.
House. Buenas, buenos días. Regoir. Yo, perdón. ¿Cómo estamos, hermano? Seguí jugando el Vicker, tío. A ver. Me ha dado de De las cosas, estúpidamente. tío. Ya lo sé. Yo estoy igual, tío, con las putas artillerías, tío. A ver si acabo ya las misiones diarias, tío. Me queda ganar una más. Venga, le rebota. Ya, me están saliendo una cantidad de FVs que no es putamente normal, tío. Las partidas 2, 3 FVs. Sí, de verdad que está saliendo bastante. No sé, tío. ¿Hay algún evento que me he perdido o algo? ¿Algún torneo o algo? Utarti me va a matar. Pero de verdad, Super Conker, ¿vas a empujar?
Mierda, me mató. Ay, sabía que me iba a matar. Pero... Pues nada, chicos. Uno que se va a la PC. Venga, niño. Nos vemos. Pásalo bien. Ten cuidadito, no te mojes mucho que encoges. Bueno. Tú ya no estás para encoger. Venga, salvo. Venga, guapo. ¿Qué pasa? Buenos días, Alusito. A la mierda, al clan. A la mierda. ¿Qué pasa, rey? ¿Ya estás currando? Don't wait, that's to say.
Good morning, people. Es good morning, all people. Ay, ¿qué pasa, Lucito? ¿Qué haces? Currando, papá, currando, papito. Ah, buen Dios, si es que hace falta más gente como tú. Estoy, tío, súper dormido como. Estoy durmiendo como el culo, tío. Muy mal, pero muy fatal. Ahí, 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 ahí. Acuérdate siempre de mí cuando estés jugando. No se te olvide nunca. Que se os olvida para quién curráis, tío. Ponéis a currar para otro y para qué queremos más. Te pones a currar para otro y para qué queremos más, Alusito. Con todo el esfuerzo y todo el trabajo que hago yo, para que tú trabajes. Hoy sales de vacaciones. ¿Vas a pasar por Madrid? Pregunta importante. ¿Vas a pasar por Madrid? Pero, ¿vas a parar o no vas a parar? O sea, pasas pero no paras. Ok.
No. Me lo para antes, man. No me lo pares antes. ¡Ey! No, tengo que jugar con este, no me queda otra. Mira, se va a meter todas. Yo tengo que ganarle por cadencia. Como una más. No me quedaba otra. Nah, tío, no, men. No, hijo de putísima. Corre. Mierda, tío. 6.000 y pico de daño. ¡Ah! ¡Ah! Qué dolor, tío. 6.000 y pico de daño. ¡Ash! ¡Yash! Una bestia este tanque. Ahora sí, una bestia. Buenos días esta vez. Maestría de tercera clase, tío. No me jodas, tronco. Oh, tío. Madre mía. Va a llorar, tío. Oh, me he hinchado, me he hinchado, me he hinchado, me he hinchado, tío. ¿Qué pasa, Estevez? ¿Cómo estamos, hermano? Por esto, por eso este tanque me mola. Porque te pones a pegarte con un fase y sabes que cargas antes, sabes que vas a comer, pero sabes que te lo bajas. Te veas con el 75, estás detrás de doble seto, no te va a ver y clean, te lo bajas, tío, y ya está. Y si hubiese tenido más margen de vida, me bajo, vamos. Según me vienen, me los voy bajando, tío. Ay, men. Qué bueno es este puto tanque, tío. Qué bueno es este puto tanque. Dale, voy a meter la equipación morada en cuanto
Cuando tenga todas las habilidades de campo, le meteré la equipación morada porque se la merece. Este tanque se la merece. Mucho ligero, tío. Mucho ligero. Yo cuando quieras te lo regalo, tío. Son 180 pavos, tampoco es dinero, ¿eh? A luz. Hay cosas más caras en la vida. 180 pavos tampoco es dinero, ya te digo. Es que mira, tío, es que es. Es un mata EBR este tanque, tío. Cuidado que está ese por ahí. No lo dejo, tú no lo tienes porque no quieres, cabrón. Hey, tío, me está dando 62, amén. Pavos, ya has echado el cálculo, ¿ves? De protejo me sale más barato, Arus. ¿Quieres que entre en el colaborador un poco? Sí, porfa, tío. Estará llena de. El ayer hizo mucho aire. Buenos días, Tigre Lian, ¿cómo estamos?
Hijo de puta, me ha pillado que no tenía elevación de cañón. Buenos días, mazo, ¿cómo estamos? Esto es una bestia, tío. Esto es una bestia, macho. Esto lo tengo que meter yo la equipación moradita, Rusito, pero ya. Pero ya. Es una brutalidad este tanque. Pues... mira. Con 2500 de spot. La anterior y perdiendo... 6000 de daño, 1600 de spot. O sea... rinde cuando gana, rinde cuando pierdes, rinde siempre, tío. Tela. Y la tripulación no es nada exagerado. O sea, no tengo nada exagerado. Son cuatro habilidades abriendo la quinta. Y la equipación normalita. O sea que... ¿cómo lo ves? Tío, puta delicia. Tal. Es una puta delicia. Y luego la gente es un tanque que hay que jugar tu cobarde. Que no me vendas más el tanque que no lo quiero. Ok. No, si la gente no le gusta, tío. Es que no tiene blindaje. No te puede convencer el blindaje porque no tiene. Entonces no. Si no hay, no hay de dónde sacar, man. O sea, olvídate, el blindaje no tiene. A mí lo que me convence es la cadencia de tiro y que las balas vayan en el sitio, tío. Sí, es muy campero, es muy, muy atrás. Es un tanque muy cobarde, es un tanque que cualquier... el ring o el PZS, el manticore, le tiran explosivas, lo destrozan. Pero si lo juegas cobardita, atrás, jugando siempre a que no te vean, con un pesado al lado que te dé soporte y tal, es muy divertido. Yo es que... a ver, yo entiendo que se vea caro. Yo es que tenía 1 millón de experiencia libre. Hago experiencia libre por un saco, tío. Entonces. Pero esto es. Para mí esto es impagable. Artillería, como te vea, o sea, te clipea, todo esto. Este tanque lo destroza. Las artillerías, los ligeros con explosiva. Pues sí, es. Es un tanque de final de partida, de... de esto, de la visión, de jugar a jugar con el camuflaje que tiene la visión. A jugar al oportunismo de meter el tirito que sabes que va a entrar y a jugarlo así todo el puto rato. Entonces, jugándola así muy cobarde, ya te digo. Al final, sabes que la bala va a ir.
Te deja acoplar con un pesado que está al lado. Sí, pero bueno, o sea, no juegas a hacer tu daño. O sea, aquí con este tanque no puedes jugar. Buenos días. Buenos días. Buenos días, rompecadenas, perdón, estaba muteado. Es esto, o sea, tienes que tener en cuenta que te tiren de lado, de frente, de costado, de... te la van a meter. Yo ahora como estaba pendiente del chat y tal, pues... pero si estás 100% concentrado en lo que tienes que hacer... Sí, sí, no, o sea, se te van a entrar, si el rollo está en jugar con lo que te entra. Entonces, yo antes he jugado una contra un fase, que yo sabía que me iba a penetrar, y lo jugaba con mi cadencia. Con mis 6 contra 3 de cadencia, me lo he bajado. Venía con más vida, pero me lo he bajado. Porque lo que él me metía 2 tiros, le metió 4. Entonces, juegas con eso. Juegas porque sabes que vas a... Pero es que un medio no te va a decidir una partida. ¿Qué medio te decide una partida? Ninguno. Que sí, que hay algunos tanques que tienen rebote, sí. Totalmente de acuerdo. Pero pues ahí yo, por el del TVP, me hubiese comido un tiro y hubiese ido a por el... Porque ahora va a ir el chip. Buenos días, Bichu. Madre mía. Madre mía, Bichu. Qué mayor te me estás haciendo, Bichu. ¿Ves? Te veías una caja de botellines y estabas como un reloj al día siguiente. Ya. Te metes. Ya. 4 tercios mal contados y ya eres un hombre a la deriva. Está ya mayor. Entonces se lo hace de sobra. Ya. Que lo va a fundir. No, lo va a fundir el Vicker. Tú fíjate el Vicker. Una. 6 segundos. No, el Vicker sí se lo funde por velocidad, ¿sabes? Por cadencia. Pero ahora lo que tiene que hacer el Vicker es correr. No permitir que este cabrón se haga el Grand Man. No, no. Se va a hacer ahora. Ahora tira para adelante. Ah. Se puede comer un tiro. Es que ese pibe tiene la vida entera. Tira para adelante, comete un tiro. No, se la ha fundido el Arti. Pero ahora tiene la partida perdida. Si solo queda él, el Kraman, y son 2 Minotauros. El Joke está a un tiro, el Grillo. El Minotauro. Ahora, ¿qué va a hacer el Vicker? O juega con la distancia y que el Manticore le pinte. Porque este no tiene vida, la criatura. ¿Este qué va a hacer? Ese está listo. Y este mira cómo está. Este es el único que tiene blindaje. Pero ya te digo, el Vicker 3 con la hit, 330, le penetra. Esta mañana me metía 3 artillerías por partida. Pero tira palo. Es una locura, ¿eh? Deberían de nerfearla por lo menos nada más que una, tío, por partida. Es que se hacen las partidas la Arti, tío. Es que lo he visto ya tres Arti en una partida y te funden, tío. Es que te pillan y te funden. Como sepa jugar los tres juntos... Le tiene pintado. Y te bajan como quieren. Le tiene pintado al... Es que le tiene pintado. Mira, LOL.
El Vicker 3, pero es que está por aquí, el Manticore los tiene pintados. Y el Vicker 3 es o está aquí o está aquí. Muy complicado. Y ahora no tienen vida para... ni para tirarse para adelante ni para el mántico lo está, ese se morirá seguro que esté en 7 en medio. Sí, está por aquí este y el Vicker está por aquí y la artillería está aquí. O se tiran por aquí. No, tienen que entrar por aquí. Mira dónde está el mantis. ¿Y quién ha pintado al mantis? ¿Quién ha pintado al mantis? Porque ha disparado, me parece, el mántico a la... ¿A qué? A la artillería. A la artillería, digo, a cazacarro. Pero vete a por la arti, men. Ahora va a tirar a la ciega, le va a tirar a un... Nada, que ya no está ahí, el mante ya se ha ido. No, acierta ahí. El Vicker 3. Que te bajen así. Pero me ha pintado, cabrón. Claro, tío. Ha bajado el mántico, tío. Lo ha dejado listo, ¿eh? No, estaba ya así, ¿eh? Estaba ya así. Nada, la he cagado yo antes ahí en el medio. Te sacaste el Vicker, tío. Yo el Vicker por 1 millón de experiencia libre que tenía. Una burrada para... Bueno, para lo que es el tanque, yo, para mí era una burrada lo que estaban pidiendo, tío. Yo llevaba ahí con un... Con un experiencia libre, de puta madre. Claro, yo que llevaba con 1 millón de experiencia libre hacía ni se sabe. Pero pues, mucha gente no se la saca por bonos, con oro y con todo. Y me parece una puta burrada, tío. Bueno, es cada cual, tío. Ya te digo, a mí me gusta el tanque. Entonces, no soy objetivo. El otro día me bajé yo un Vicker normal, el primer día que salieron. No sé si es que está ahí. Sí, a ver. Malo, no sé lo que es, la gente lo estaba sacando el primer día. Yo había peña. Yo con el Tigger me hice, creo que 5 o así. Es que iban sin tripulación, tío. No veían. Entonces, en cuanto le metes tú una tripulación medio que. En lo que él disparaba en 7 y pico, estaba disparando yo en 6-3. ¿Sabes cómo te digo? Y era clic, clic, caja, clic, clic, caja, tío. Y las FVs, tío, se los cepillan. Las artillerías se los cepillan. Pero si lo sabes jugar y lo juegas como lo tienes que jugar. Pero es lo que no. El rol que tiene ese tanque. Tiene un pesado que tiene que jugar atrás. No, un medio. Es un medio. Es como el Leopard. ¿Tú el Leopard lo juegas en punta? No. Un medio, sí. El Leopard jugo yo en segunda línea. Más o menos. Claro, en segunda línea, atrás, que no te pinten. No. Abusar del cañón que tiene. Con lo que está hablando Sagan, dicen que no tiene campo apenas, ¿eh? Joder, con lo que estoy hablando, que los tiene. Que no tiene apenas camu. No sé. Yo lo juego a 450 metros, porque es que la va rectita, tío. Un cazacarro con recarga más rápida. Un carro de atrás. Señores. De. Pasa, Ángel. ¿Quién eres tú, coño? André Jorigón. André, no te arrima la pared. Exactamente, que te va a llenar de cal. De cal, de cal. Joder, tú, este es de la quinta nuestra. Sí. Porque a los chavales tú le hablas de eso y vamos.
Si no es. No, Ajá, eso que es. A no ser que le hable de. Si tú me quieres, yo a ti no. Si sale de la discoteca. Madre mía, qué mayores estáis, tronco. Joder, no me jodas. Si hasta los cantantes nacieron cansados. Si van en primera corta, tío. ¿Qué van a salir los chavales? Es imposible. Por lo menos que escuchen máquina que les acelera un poco, yo qué sé. Qué bala lenta tiene esto, tío. Puta. Y luego es eso, esto tiene una bala, tío, y un cierre retícula. Es una puta maravilla, man. Lo he tenido que dar. El problema de ese tanque ahora es que si sales me acabo de bajar a un Vicker con una explosiva, tío, me la acabo de bajar a la mitad. Claro, o sea, si ves un Vicker, no lo dudes, métele una explosiva, le vas a hacer 500 y pico, 600. Yo lo hago, yo les disparo con explosiva cuando los tengo enfrente, tú. Es que el problema de ese tanque es cuántos te salen, cuándo te salen 3 o 4 del mismo tanque. Es un, o sea, eso es un francotirador. Si se ponen 4 tanques de esos atrás, no hacen nada. Se jodió el equipo, porque... Pero cuando se empieza a salir uno o dos por partida, igual que tú sacas, yo qué sé, el proyecto, o sacas un TVP, o sacas otro, pues se normalice un poco, digamos. Pero claro, si te salen... ¡Coño! ¡Tanque! Si te salen 3-4 en la misma partida, es imposible. Es imposible, porque... En el equipo que hay, claro, también hay en los dos equipos, 4 tíos. Claro, si salen 3 Vicker en un lado, salen 3 Vicker en el otro, claro, ¿no? Pero es que son 4 atrás, 4 atrás. Malos equipos que te salen ya. 1500, vale, ¿y a quién han dado el ploteado? A mí no, el de Rante. Ah, tío, el otro día salieron los de mi pueblo, chavales, que... ¿No habéis visto un coche que se come un autobús? Que se come un autobús, no, que se come un camión de bomberos, tío. Qué grande el pibe. Luego lo tengo que enseñar, es buenísimo, tú. ¿Qué hostia se lleva el men? ¿Qué penetración tiene el bique? 3.30 con la bala de oro. 3.30. Con la bala de oro, sí. Joder, tío. La normal 2.50, 2.58, ¿no? La normal, te digo ahora mismo... 2.58. Sí, más o menos igual que el... Leopard. Más o menos, anda por ahí, ¿eh? Lo que mola es el tiempo apuntado. De este tanque, a mí lo que me mola es el tiempo apuntado y la velocidad de la bala. ¡Madre que me parió! ¡No! Y luego que se mueve muy bien, tiene muy buena movilidad. Sí, me han dicho que tiene una. Que se mueve muy, muy, muy bien, tío. Una puta bestia, tío. ¿Cómo puede estar todavía vivo el Indien? Vale, esa ha sido buena. No cap, no cap, no cap, no cap, no cap, no cap. No cap. Llamamos bloqueado un vídeo en YouTube. No cap. Mira. Ru, ¿en serio? Ru, ¿en serio? ¿En serio, Ru? ¡Hijo de puta! ¡Maricones del culo! Ahí está. Me mata a la Conqui. Que le he rebotado. No corre, corre. ¡Hijo de puta! Tío, de verdad. 4 tanques, 3 medios y un cazacarro atrás en la base, tío. De verdad, estando pintado en la otra base, loco. La gente que queda pintada en la otra base, ¿qué coño hacéis atrás, tío? Te tocan con equipos subnormales o retrasados, tío.
No te enfades, coño, no te enfades. Tengo con equipo de retrasado, tío. Acordaros hoy a las 7 que hay que conectar, que hay sorteos y tal, con la página de Wolostan. A partir de las 7, ¿no, Sago? Sí, señor, a partir de las 7. No os olvidéis, tío. Si no... No, ayer estuve yo pillando... Lo siento, pero no... Ayer pillé los drones estos que hay, los raros esos, tío. O sea, sí, los de aquí no. Los de aquí no, exacto. Yo el primero no lo pillé porque no me di cuenta, tío. He pillado el tercero, el segundo. Tienes que probar, tío. No tengo tiempo para todo eso, macho. Ser feliz y que os fue. Si me hagan, ya me sobra. Pero por el tiempo. Sí. Pero si tenéis. A ver, tenéis todo el fin de semana, no tenéis que ver 4 horas del tirón. O sea, yo retransmito 4 horas en un día. Ya está. Una preguntita, ¿por qué me pone debajo de todos los drops y eso que tengo me pone reconectar, tío? ¿Qué coño es esto? Porque no estás logueado, puede ser. Sí, estoy logueado. Pues me sale mi nombrecito arriba. Pero estás con los permisos de Wargaming. Es que a lo mejor has borrado la caché. Y has perdido los permisos de. Conectar y me sale cuando sale la página de Wargami, sale mi nombre arriba, tío. Ah, la página de Wargami. Sí. No, me sale mi nombre. No entiendo, tío, esto. Señor, les abandono. Venga, disfruta el día. Igualmente. Que paséis un poco de calor solo, un poco. ¿Eh? Un poquito nada más. Yo me estoy sudando hasta la uña a los pies. Nosotros aquí todavía no. Venga, nos vemos. Chao, guapo. ¿Pero dónde vas, Lion? ¿Dónde pollas vas? Me pone todos, me pone todos los drops conectar, tío, pero no entiendo esto, tío. Porque la cuenta que tienes conectada de Twitch no está conectada con la de Wolfstar. ¿Entiendes? Sí. Está, rompe 1976, tío, es que lo tengo. Se me acabaron las balas, hermano. ¿Qué? ¿Otra vez criticando? A ti. ¿Quién va por ahí? Palma. Buah, el cabrón de Palma, tío. Buenas tardes, B21. Buenos días, B21. Madre mía, cómo estoy, chaval. Buenos días a todos menos a uno. ¿A uno? ¿Por qué? Porque con eso me limpio el culo. Yo siempre hay que decir a menos a uno por si ha hecho algo que no debía de hacer y lo ha hecho y tú no lo sabes. Ay, ay, ay. Solo se descara. No. Palma, tío, no te metas más con Dominic, tío. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué le he hecho a Dominic? Lo tiene batallado, tío. Me lo tiene acojonado. Pero las que le he puesto son graciosas. Para dos que le he puesto. Coño, si fuese por eso, yo tenía que estar machacado. No, fuck. Vale, esa del Kung Fu, o sea, se la ha quedado, vamos. Esa está chula, tío. Quieto, coño, que te mata, que te mata. Y la otra del pintor, dice, es porque
porque dice de Tarrega, dice, esto hoy no pinta bien. Y dice Dominic, pues no, yo veo que no pinta bien, ¿no? O sea, le puse eso. Que también estará Azusa dentro de su... Bueno, yo ayer me fui muy cabreado. Pero no te enfades, tío. ¿Por qué? ¿Por lo que te dije yo? No. La gente diste la vuelta, me dejabas solo, cabrón. Claro, porque como siempre que dice Tárrega, dos por uno por aquí y no se mueve nadie, pues ya, ya, pero... para que se muevan todos. Yo, pero tú estás adelante conmigo, men, y lo que no puedes hacer es darles el culo. Ya, pero yo me fui para abajo. Sí, pero que te giraste entero. Les estabas dando el culo. Yo decía, flipo. Yo estaba flipando, decía, no me lo puedo creer. Se van, y se van todos. Que me dejan aquí solo. Y si no te doy una voz a ti, otra al Ronquis. Por lo menos. Se va a girar para meterse en el agua. Gira, se baja para abajo, allá, adiós. Chico, métete por aquí. Pues como estoy yo, digo, pues no hace falta que se mueva. Me voy yo. No, pero cuando hicisteis lo de los Tito 5, que se deja Tarrega, digo, los Tito 5 se han movido porque Palmazo, no sé quién ha sido, ha dicho, vámonos para adelante, digo, que nos perdemos la fiesta, digo, pero llevaban una hora sin hacer nada. Claro. Hombre, tienes que tomar, o sea... Me fiaba mucho porque, digo, si me voy para adelante y nos caza lo de arriba, no hacen un ru... Ah, pero es que no podía ser, se están moviendo, se estaban muriendo todos, tronco. Yo decía, no me lo puedo creer. Digo, y nada. Y ya pues te fuiste tú por delante, que el Guiri se quedó atrás, por cierto. Fuiste tú y el Guiri se quedó atrás. Tú te mueres porque el Guiri se queda atrás. No pasa nada, tío. Pero hay que tirar, tío, es que... No sé, yo muchas veces peco de eso, de irme para adelante. Ya, pero que estabas conmigo y estábamos los tres guay. Estabas tú en una piedra, yo estaba en el centro con el Ronquis... Culpa mía que me dice el Ronquis, sal por aquí y salgan que tienes tiro. Digo, salgo tres hostias. Digo, vamos a ver, tronco. ¿Tengo tiro o me tienen tiro? ¿Qué es lo que has dicho? Culpa mía de hacerle caso al Ronquis. Pero luego ya, tío, pues aguantamos ya hasta que nos dejaron solos. Porque es que nos dejan solos, tío. Aguantas hasta donde llegas. Te mueres tú y después me muero yo, que estaba un tiro. Pero en el centro hay que aguantarlo con tres tanques, como sea. Los que están detrás, que se den la vuelta, que hagan lo que salgan los cojones. ¿O no? Sí. Pero tú qué. Y lo primero es que si te vas a ir, te vas marcha atrás. No giras el tanque. Dejas tu culo expuesto. Que al primero que asome te meta una hostia. Nada más que me dieron una, pero digo, tomo una y a tomar por culo bajo. Ya, pero si en ese momento te comes una y te comes un incendio, hacemos barbacoa. El problema es el de siempre. Están los de atrás, que están atrás tuya. Ya, pues... Dos por aquí. Y esos dos no se mueven. Pues esos son los que se tienen que mover, men. Allá apenas. Tú estás adelante, no te puedes girar. Ya lo sé, pero luego está Tarrega diciendo... Ya, pero que no es a ti al que se lo está diciendo, men. No es a ti, que a mí no... Yo me quedo adelante y a mí no me dice Tarrega nada. Pues lo primero que le digo, vamos a ver. Se da la vuelta, no sé qué. Y cuando dijo que atacara uno por abajo, para limpiarse al 140, pues yo estaba arriba. Ya, pero tú no... A ver, te digo por qué no te puedes tirar por arriba. Porque te tiras desde ahí y tú no sabes exactamente dónde está el 140. Y te hace. Y tiene más cadencia que tú. Te hace. Es mejor que se tire uno desde atrás, que tiene protección. Tú no tenías defensa. Yo me asomé y digo, pues, no hay nadie. Y justo cuando asomo al otro tanque que había muerto, entonces me aparece por ahí. Claro, pero el que se claro. Tiene... El que se, tú no te puedes tirar de la posición esa. Por primero me dejas a mí vendido. Que no me puedes dejar a mí vendido. Eres mi pal. Tú y yo y Ronquis estamos cerrando... Que luego es otra. Tú te piras a por 140. Ronquis decide que se va a matar al Super Conqueror. ¿Quién se queda con el culo al aire? Yo. ¿Me entiendes lo que te digo? Coño, hay más tanques en la partida, men. Sí, que a veces... Que no digo que esté... Por
por bien, pero lo haces, salen mal, ya está. Es que se enoja. Es que luego tuve la suerte de que me salí y me quedé sin... Entraba la conexión y se salía, la conexión y se salía. Un problema que hubo de línea, de internet, y digo, mira, por un lado no he dejado tirado el equipo. Que lo dejé tirado, pero no lo dejé tirado. Que es que me caí. No, que pasa. Tres horas sin internet. Que no pasa nada, tío. Es que no pasa nada. Lo que tienes que tener en cuenta es lo que yo te he dicho, tío. Tú tienes que ver la posición en la que estás y a que te estás cubriendo. Y si te dice Tarrega, muévete, yo no me muevo. Como se muevas, entran por el centro. Y ahora es como Tarrega no te dice nada. Pues que había tres tíos detrás tuya. Tres. No, se muevan ellos, joder. Que en cuanto tú te vas, en cuanto tú te tiras para abajo y el Ronki se ha pirado, ellos se apretaron por el medio. Claro. Bueno, la gente cuenta, aunque sea con los dedos, saben contar, ¿sabes lo que te digo? Sí, pero es que es lo que hablamos siempre, es que no se mueven, no se mueven, tío. Dice, por aquí, dos, no se mueve ninguno. Pues ya está. Si tú... Pues que diga Targa, es que lo que tiene que decir Targa es el nombre. Tú y tú, para acá. ¿Está? No pasa nada. Sobre todo se nos confundimos por eso, porque dice, venga, los tres últimos, todo lo que hay atrás, quedarlo para atrás, y ya nos volvemos locos. Es que porque la gente, yo no sé si es que solo va encima de su tanque o no lo entiendo. Pero no, escúchame, Sagan, lo que tiene que decir nombre, escúchame, rompe o... Pero si el otro día dijo tres, y el otro día dijo cuatro nombres y se fueron seis tanques, tío, diciendo los nombres se fueron seis tanques. Que dijo mi nombre y dos más. Eso ya que falta un neurona de vez en cuando. Tío, no, pero... El otro día Jeffrey dice: dos AMX50B a G9. Y los AMX50B se deciden ir a la piedra donde me voy yo. Pero vamos a ver, tío, nos han dicho que a G9. No, es que como siempre voy allí y como siempre vas allí, te pones tapones en los oídos. ¿O cómo va esto? Te está mandando el comandante que está llevando a una posición. Vete a esa posición. Que diferente a la que, porque estamos acostumbrados a jugar con Tárrega y la Tárrega siempre tiene casi siempre la misma esa, entonces estamos acostumbrados a jugar con él. Bueno, es poco tiempo que llevo, que no cambia tampoco mucho de táctica, que debería estudiar más, como yo digo, ya se lo he dicho, digo, debería estudiar un poquito más y ver más vídeos, coño. Pero si es que cada vez que ve un vídeo acaba desesperado porque le pasa lo que pasó a Jeffrey el otro día. Que hay que decírselo a la gente, tío, que cuesta llevar una puta batalla, tío. Es que cuesta llevar una puta batalla. Que tú estás calentándote la cabeza para que luego hagáis lo que os dé la gana, tío. O jugar solo. Sí. No, hay gente que le cambias de posición, tío. Y se pierde. A mí por eso me gusta, si te das cuenta, me gusta cambiar de tanque y me gusta jugar con distintas posiciones. Yo tengo todos los tanques del meta, me parece que los tengo, menos los que son de recompensa. De recompensa, digo, de misiones, porque no me la he sacado todavía ninguno, ¿eh? Tengo 17, 14, que antes he jugado mucho el I4, tío, que ya no sé qué coño le ha pasado. Muy lento. Muy lento. No, hay una posición donde a Targa le gusta ponerle. Que te estoy diciendo que yo he jugado con clanes grandes también y que juegan mucho el I4, tío. Madre, y el 277, por mucho que digáis, el 277 es rebotón como el solo y luego tiene mucha más velocidad que el I7 y más DPM que el I7. Sí, pero es mucho más duro. Es mucho más duro el I7 que el 277 de torreta, es muchísimo más duro. Yo, en la posición donde estamos arriba, en. A ver cómo le dicen a este. Ah, tío, tira la explosiva. Es el problema de la Arti, que no... Hay una posición ahí que yo pongo el 277 y no tienen cojones entrarme, tío. Y me he puesto fino, Filipe, y mucho más rápido para llegar a posiciones, ¿eh? Cinco tengo, las voy a gastar con él. 17. Mira cómo se va ahora, como ya has visto que las tiras explosivas, ya no te vacilo. No, ya va yéndose un rato. He intentado entrar por abajo, ha llegado hasta la entrada del S. Que
Tengo el Vickers, es que el Vickers está ahí, tío. Y sí. ¿A cuánto estaba el Vickers? Es que está el Vickers, 4.30 y la FV. Puede ser, tío. ¿Qué tienen ellos? Que ya tienen más tanques. Vale, 700 se ha virado. Si salto, a ver. Vamos a jugar aquí con la granita, con el búnker. Me preocupa no el Vickers, me preocupa la FV. Es que como que la FV. Qué grande, ¿ves? Ya tengo menos miedo. Pero es como tener camuflaje, que decís que no tenía camuflaje, se tiene, muy bien. No, ese no. No, artillería, men. Yes. Bueno, pues no está mal, no está mal la partida, no está mal, no está mal. No, que no paso de sacarle la tercera, tío. Me encanta esta canción, tío.
Voy a probarlo en esta posición, que no lo he probado todavía. Los dos activos, ¿no? Yo, Chaga. Yo sí siempre tengo los dos activos. Yo nunca los desactivo. Los únicos que no tengo son los especiales, ¿sabes? Los que dan nada más que los CCs o Wargami o tal. Que me pintan con qué facilidad hacer. Me han pintado. Sí, tío. El cabrón ese de 105, tío. Voy a meter hit. Es que voy a dar la mía,
No puede ser verdad esto, tío. ¿Qué pasó? No puede ser verdad esto, tío. ¿Qué pasó? Ay, Dios de mi vida, tío. He hecho cosas de... rojo, tomate, tomate, tomate. Bueno, todos tenemos una partida de las de olvidar, ¿eh? Bueno, chavales, voy a echar un ratito de trabajo. Tengo que levantar el país. Venga. Las dos horas primeras para mí, acuérdate, como tú como Palma. Las dos primeras horas siempre para Saga. Venga, chavales, luego nos vemos. Venga. Venga, hasta luego. Venga, sube. Oh, shit. No, qué mala partida esta, tío. Joder, macho, no entra ni una. Tiene hoy la puntería un poco... Sí, tengo, no, pero es que no... Esta posición con este tanque no me ha molado nada. Nunca vengo a ella, pero quería probar a ver qué tal funcionaba. Voy a probar a ver qué tal van, esta posición y tal, pero no me está gustando. Esa posición normalmente... Oh, no, 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 ni de coña. Ni de coña, están todos metidos aquí, tío, en un cuadradito están ahí todos, tío, incluido el proyecto. Pero bueno, una partida mala no está mal. El 105S la ha jugado muy bien ahí, en esa posición, tío, se ha hecho duro. Y hasta que no quiten ese tanque no van a poder entrar. Ahora que ha entrado la Fox. Ahora sí. Ahora entra este, pa' acá, pa'. Ya está abierta la lata. Si es que la clave era ese 115. Pero vamos, que están metidos todos en un puto cuadrado. Que viene, que viene. Pues muy bien, ¿qué te parece? Bueno. Habéis ganado, pero bueno, el daño tú... Yo he hecho una mierda hoy. No, ni he pintado, ni he hecho daño, ni he hecho nada, tío. Me tenía cogido la medida al 115 todo el puto rato, macho. Tenía que haber rotado, haber ido por bosque, haber rotado y haber entrado con el otro. Joder, tío, 95% nos sube, macho, la mierda esta.
No has contado ni un chiste hoy, Palma. Últimamente es que estoy... No, Estoy aislado. ¿Estás aislado? Sí, que no... Que no tengo esa alegría. ¿Entiendes? ¿Qué te pasa? Cuéntamela a mí. Pues nada, que cuento chistes y nadie se ríe. Entonces como no reís, pues no cuento. Yo sí me río, tío. Estos cabrones que no tienen humor, tío. Qué broma, hombre. Estos cabrones, tío. No les gustan tus chistes. A panda putas, tío. Lo digo de broma, hombre. No sé. Que no me sale contar chistes y entonces. No, es verdad. Hay momentos en que te salen uno detrás de otro. Y hay momentos que no te sale ni uno y no... Y como fuerzas es peor. Ya. Veces que te sale de tu amigo Ramiro y estás con tu amigo Ramiro y... Ahí está. Qué buena gente tu amigo Ramiro, ¿eh? ¡Ah! Madre mía, el 50 como lo han puesto, hermano. Ponerle de campeón. Encima estorbas, tío. El Lever está hasta la polla de que salir y que se la meta. Shift. Mierda, el pinto. Ahora, ¿es aquí donde venden ensaladilla? Aquí. Con un botellín, Con un botellín. Tú pide un botellín. Ya verás cómo ahora sale el camarero. El segundo plato. A ver, un poco chino, pero hazle caso. Buena gente. Aquí esto es el concurso de los huevos gordos. ¿Hemos salido segundo? ¿Tú tienes los huevos gordos? No, pero pesados sí. Pero pesados sí. Los tengo pequeñitos, pero pesan. Pesan. No sé si la ayuda. Que ha ido a buscar un pollo las. Tiene pinta. ¿Hoy toca pollo? No creo. Oh, no, yo no. Hoy pizza. Ya gente. ¿Cómo? ¿No hay ensaladilla hoy? Hoy no. Comí ayer. ¿Tres veces? No se puede comer todos los días ensaladilla, men. ¿Me va a salir la patata? Sí, me va a salir la patata. ¿A ti como solo gusta sushi? ¿Tú sé japonés? Me gustaban mucho los hoyitos. ¿Te gustaban mucho los hoyitos? Son ser chino, como yo. Chinito cabrón. No, tío. Sí. Se lo va a matar, se lo va a matar. Y el 60 de pesta ahí. Hostia puta, qué mala salida voy a tener de aquí. Matapes, no mal, no matapes. Hostia, es un Jack Panther ahora, men, esto. He fallado yo, no el tanque.
Estoy muerto, tío. Bestia, una artillería te hace un millón de módulos. ¡Ey, pulpo a la gallega! Lo que te van a dar es la del pulpo. Joder, ¿cómo te cuida la Marisa, macho? Fuese yo. ¿Cómo te cuida la Marisa, bicho? Para que luego te quejes. Pues soy yo, no sé qué haría. Hombre, a mí lo que más me gusta de los albañiles es que llegan por la mañana, a las 8 o las 9 de la mañana, empiezan a pegar martillazos y cuando han despertado a todas las comunidades de alrededor, entonces se van a almorzar. ¿Está bien esto? Es una buena idea, tío. No cabe duda. Es que me tenían el pirado, tío. Se ha cargado hit, hola. Me retiro de este juego y juego al escalestre. No. Yo tengo amigos con los que juego todos los días, tío. Y me divierte. Estoy aquí con Tarrega, estoy aquí con Palma, somos unos manquillos, pero pasamos bien. Pero no te voy a hacer caso, tengo el Ejalestri ahí. O tengo que montar. Qué buenísimo. El grillo. Pues por cadencia. Si lo juega bien el picker, se hace a los dos. Hombre, pues hombre, si lo hace un gallego, supongo que lo hará como en Galicia. Lo bueno que tenemos es que aquí hay de todo. Hay gallegos, asturianos, hay de todo. Tengo un amiguete que tiene... Que montó una pulpería, tío. Una mierda, además es gallego, montó una pulpería, tío. O sea, que los gallegos saben hacer el pulpo a la gallega. No. Un gallego no sabe hacer pulpo a la gallega. Pues él. Puede haber de todos, si es que. Pero intentaremos buscar a algunos que lo sepan. No, este lo hacía muy bien. Se llevó un premio y todo el rollo. Tenía un pulpería, no sé qué se llamaba. Pulpería Cabo Finisterre o algo así en Madrid. Y el tío se llevó un premio y la de Dios. Al mejor pulpo de Madrid y todo ese rollo. ¿Eso qué hacen? Sí, aquí lo bueno es eso, tío. También, al caro. Y hubieras comido como Dios. Como Dios. Como, bueno, más que Dios, porque vamos. Lo que me faltaba ya a mí para engordar, ¿no, cabrón? Hombre. Tú lo que me quieres ver, gordo. Oh, puta. Una semanita ahí. Y dices, tú te has comido como.
como no he comido nunca. A ver qué me quitas todo de encima, ¿no? Claro, luego te pones a hacer deporte o lo que sea y a desengrasar. Claro, hacer deporte, claro, me viene a mí el deporte. Te echa Fairy, que es desengrasante. Yo no sé hacer pulpo. De hecho, no me gusta mucho. No es un plato que a mí me acabe de gustar. Por ejemplo, me gusta más el lacón con grelos, tío. ¿Qué quieres que te diga? Más que el pulpo. Pero bueno. O sea, como pulpo, pero no. No es lo que más me gusta. Que le dicen, a sacar el pulpo, que si lo dejas 10 segundos más, no sale tan bueno. Dice, por eso lo he sacado 10 segundos antes. A ti, tu amigo, no te voy a sacar el pulpo, ¿no? Esa buena. Esa buena, Palma, esa muy buena. Gracias, tío. Seme, muchas gracias. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Qué tal la mañanita? ¿Cómo vamos? El pulpo a la plancha. Buenos días, Iker. Iker, no está bajo la artillería, no me jodas, tío. No me está bajo la artillería. Gracias, tío, gracias, M. Me acabo de arrancar el PC. Tenía batería. Hola, tenía que poner las pinzas. Qué bueno. Yo hay pesca. Yo es que el pescado no lo hago bien, tío. Mi madre sí. Mi madre. O sea, a ver, siendo de Cantabria, pues todo lo que sea pescado se da de puta madre. Yo el pescado, es que ni comerlo ni hacerlo. Ya te digo, la con grelos. Grelos son patatas, ¿no? Sí, es una patata con pimentón, luego le echan un chorrito de aceite y lacón por encima. Y está eso, tío, de puta muerte, tío. A mí me gusta, Seme, ya te digo, es un tanque que a mí me encanta. Los grelos son las hojas del nabo. Las hojas. Sí. Oh, mierda, pobre. Para que tú veas, tío. ¿Qué dices así? ¿No? No. Dicho así, suena un poco. Sí, sí, suena mal, suena mal. Venga, no, gira. Oye, claro. Hemos tirado por el lado bueno de. A las mentes sucias, eso. Eso es pólvora. Ya te digo. Cabrón del Chief, está ahí, tío, jugando. Tenemos la cabeza muy mal, tío. Pues ya sabes que aquí la gente de la cabeza no la tiene en su sitio. Pero bueno.
El I7 va a morir, hermano. Si no se lo carga el VZ, se va a cargar el chip. Como por ejemplo en Murcia, los paparajotes son las hojas del limonero. Yo, por ejemplo, mi padre lo cuenta siempre, la primera vez que le dieron a comer cocido montañés, que vio allí, dijo, ¿pero esto qué es? Bueno, pues son judías con berzas. Por ejemplo, la berza, la hoja de la berza en de donde es mi padre, se la daban de comer a los cerdos. No la comían en casa, la berza. Era para alimentar a los cerdos. Y parecía que ni parió. O sea, que o sea, no he comido berza yo en mi vida. Y ahora se lo come de puta madre el hombre. Pero la primera vez que se lo pusieron dijo, hostia, tú, berza. Tengo que moverme, tío, si no. Voy a echar allí a la mano, a ver si quita el cunce. Cuando dice tarrega push, 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 a otro le sonará pues como herida infectada o un grano mal curado. Nariz, ¿dónde estaba el pajarito? El pajarito aquí estaba. Lo sabíamos los dos, él y yo. Ala. Al taller. El problema es, ¿se habrán dado la vuelta? Tengo que entrar por aquí a ayudar a estos. ¡Hostia, hijo de puta! Se dio la vuelta al cabrón. Estaba esperando. Sí, me estaba esperando, A ver, era lógico, no iba a ir a girar a la derecha, iba a ir a buscar la parte de atrás, pero... Tenía que haberlo hecho antes, tío. Sí, Palma escucha nada y dice comida. Acá es más de ensaladilla, es más de ensaladilla la criatura. El químico ve un campo de nabo y disfruta más que un... Uff, está poniendo duro ya esto. La Lorraine, el cabrón, se ha quedado al cap. Se la absorbe. Si sale así, se la absorbe. Si le mete una explosiva, se lo baja, ¿eh? Ha cambiado explosiva. Sigue, ahí lo tenías, tío.
que ahí está el tema. Es que ahí está. A ver, está perdida, pero bueno. Tírate a por él, júgate ahí al rebote. Yo me lo hubiese jugado al rebote. Ya cambio otra vez de bala. Yo voy a esperar a que venga el patón y ya está. Tío. No tiene que hacer más. Ching. Boom, por detrás. 400. ¡Oh! ¡Guay, madre mía! Le han cagado los dos. Madre mía, la cargó el pato. Ya la cagó él. Sí, sí. Bueno, la ha jugado muy bien el pibe al final. Sí. No te pongas la artillería, cabrón. Que te estoy viendo. Estás esperando a lanzar conmigo para darme un zurriagazo con la artillería. Este tanque todavía lo tengo virgen. No me la mata la artillería ninguna vez. Estás con un DD. Estás con el FV. Que es el siguiente cañón más gordo que tú manejas, ¿no? Después de la artillería. Ay, sí. Esto fanquillo. DRD. Ay. No hay pilates ahí. Madre mía. Va a estar dura hoy la partida esta. Chao, niño. Joder. Coño, me ha pintado el STB-1. Toma, cabrón, para que sigas pintando. Hostia la FV. Hostia la FV, men.
Hostia, qué ratita ha pintado, men. Estar pintando el roto el puto rato. Es que me da pánico comerme la hostia de la FV. ¿Qué coño si estoy solo ya, men? Si te lo he dicho en cuanto he visto el de pirates, el otro y el otro, que al final. Créditos, tío. No gane créditos. No se hace una locura, a ver si llego arriba. A ver si es verdad la velocidad. Ha salido bien. Ha salido bien.
Dios mío, tío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Te pegaron duro? Dice, ¿con qué estás jugando, hijo? Dice, con lo que me sale de los huevos. Dice, no me gusta que hables así. Dice, pues no me compres más skin de sorpresa. Qué cabrón. Eso está bueno. Bueno, tonto, hoy iban dos ya, ¿eh? ¿Sagan? ¿Qué? Bueno, tonto, ¿qué? Llevando chistes hoy ya. Una vez que está, si es que es calentarte un poco. Si es que no hay que forzarlo, hay que dejarlo salir. No hay que forzarlo. Y sale solo. Nice. Bueno, se van arriba y tan feliz. Nice. Vanilla ice. Tiene velocidad, ¿eh? Se puede jugar con turbo, ¿eh? Sube bastante bien, tío. Joder, las dos FU es cero, tío. 5-0, tío. Vamos. Yo no me... Venga, no va a ir nadie al centro. Eso es que encima no hay nadie snipeando. Esa madrugador.
de bastante temprano. No sé, pero mira cómo está tarde. ¿Cómo estaba el pueblo, eh? ¿Cómo estaba el pueblo en fiestas ahí? Me han dicho que estabas entregado a la fiesta, ahí bailando camela a tope. Si no salí, ¿qué dices? A ver, que no tienes que disimular aquí con nosotros. No salieron. Por culo, tío. No, nos vemos. Voy a hacer un par de cosas antes. Venga, bobetón. Un bocadillo de jamón. Voy a mirar algo de fútbol. Cuidado algo de los tomates, eh. Pues que no me lo riega el cabrón ese, tío. Ahí los tiene súper guapos, pues no lo riega. No sé, no, qué coño está esperando ese tío. Qué guapos, ¿eh? Las como son, ¿eh? Oye, esto, si no lo empezamos a regar, se seca, ¿eh? Pero, esperar a que se lo riegue yo, digo, pregunta, ¿me entiendes? Oye, voy a recoger, a robar. A ver, yo te los quito para que la rama no pese y te salgan mal, pero... No, en serio, ¿eh? El tío... No... Ah, el tío estará. Bueno, es como mi vecina que. Guapos, te lo juro. Ahora no lo digo de broma, los tiene guapísimos, tío. Mi vecina, por ejemplo, planta todos los años, tío. Y se va de vacaciones. Cojones, plantas tomates y te vas de vacaciones. Bueno, no es lo mismo, pero un. Por ahí. Estará esperando. O sea, que va solo, que el huerto va solo, no sé. Tiene unas alubias plantadas que igual hacen, no te exagero, 2 metros. Alto, una guapísimas, pero claro, se están secando. Si el tío no lo arriesga, no sé qué está esperando. Claro, no valdrá lo que valga, ¿no? Sí, pero bueno, esos son, son 4 duros, tío. Tú vete a comprar un tomate a la frutería, a ver hasta cuánto te sale el tomate. Hombre, eso tiene solución. Oye, que esto se te va a secar. Te pega un riego o te viene a regar. No, no, perdón. O sea, soy alérgico ya. Pico ya la pala. Que lo haga él, yo pues. Que no es solo regar, hay que arreglar, abonar un poquito. Hay que cuidar, quitar la mala hierba, ¿verdad? Está regado. Claro. Que no se escape el agua por aquí. Está con el legoncito ahí dándole. Yo es que sé de eso, pero no lo practico. Tengo la teoría, pero no tengo horas en... Como el Ronquis cae, baila... El Ronquis te baila camela, pero vamos, no tienes ni puta idea, bicho. Pues no la has visto. A ver si manda una foto... A ver si manda una foto a la mujer. Que vas a flipar como lo baila. Pero vamos, a flipar, ¿eh? Los penos como escarpias. Le pones al cuarto o al quinto cubata, bien cargadete. Vamos, te baila lo que le pongas del Ronquis, lo que le pidas. Os vemos después, bye bye. Bye bye. Venga, hasta luego. Voy a ver si reseteo. Hijo de puta, me mete 4.58. No, me quedé enganchado. Ah, me quedé enganchado, si no me quedo enganchado. Oh, bueno, bicho. No te lo puedes imaginar verle al Ronqui bailando. Pero así con el cache en la mano, ¿sabes? Con el litro de cubata en la mano, ahí, pim, pim, pim. Y otra, y pidiendo otra, cabrón. ¿A que sí, Ronqui? Cabrón, se ha muteado. ¡Ronquis! ¡Despierta, cojones! Canté, hombre, tiene más de 5 minutos.
Ya, yo me voy a ir, chiquitines. Hasta aquí lo dejo. Bueno, Palma, guapetón. Ronquis, Venga, hasta que luego. paséis buena mañana, ¿vale? Lo que queda. Gracias. Mira, a ver si lo mejor es ponte algo. Ponte otro poquito, Ronquis, para despertar. Una cabeza que no sé. Que se te quita el dolor de cabeza, tío. Venga, hasta luego. Bueno, chiquitiques. Hasta aquí llegamos. Ha sido un placer, un orgullo y un privilegio estar con ustedes, ya lo saben. Muchísimas gracias a mis queridísimos que están por ahí. Gracias a todos, por supuesto. Gracias al Bichu, a Químico, a Palma, a Adde, KTV, a Aramis, a Chuchanga. ¡Hostia, Chuchanga! ¿Dónde cojones andas, tío? No veías que estás en la guagua. A Duo. A Duok, a Ekro, a Estevez, a Foxy, a Hunter, Iker Black, por supuesto, Mielito, Nacho, Naf, Picadillo, Rui Corstrom, Tigre Lian, Tim Bolister, Toriagua, Víctor, Semiris y Chao. Un placer, un orgullo y un privilegio. Gracias por acompañarme, por estar aquí esta mañana conmigo. Os hago raid ahora mismo para que disfrutéis ahí con los chavales, con la gente que juega bien. Que os aproveche, que tengáis un lindo día, un feliz domingo. Y luego esta tarde, como siempre, a las 7 estaremos por aquí entregados y dándolo todo. Recordar, cada 7 tendréis que ver, no a mí, a World of Tanks. Y ahora os dejo con Death Gamer, que es una puta máquina de esto. Es un tío grandísimo y dale a seguir, que es buena gente. Decidle que vais de parte mía. Si os dice algo, decidle que vais de parte mía. Que es buena gente. Como siempre, un beso para todos ustedes. Y un beso para mi reina, mi sol, mi luz y mi estrella. Diviértanse, pásenlo bien, señores, que aprovechen. Gracias.